fue justamente aquí en los juzgados de Palo Quemado donde John Paulos, el presunto feminicida de la DJ Valentina Tres Palacios, hizo una importante revelación. De acuerdo con el norteamericano que fue capturado por la policía en Panamá cuando trataba de escapar de su responsabilidad, de la que dijo no se acordaba en una entrevista con Semana, que no sabía qué fue lo que pasó esa misma noche o esa misma madrugada en que fue encontrada Valentina Tres Palacios en una maleta en el occidente de Bogotá y en un container de basura. Aquí en los juzgados aseguró que asesinó a la DJ mientras sostenían relaciones sexuales. Bags of Tussi, I don't know how much of the three bags, but I know there were three left, and I know that we used the hookah. Yo hablo sobre el sexo, porque tuvimos sexo alrededor de, durante la jornada del día, y después de las 9 de la noche, empezamos otra vez la fiesta, consumiendo alcohol, Tussi, no sé qué tanto de las tres bolsas que teníamos, y a usar la juca. En la entrevista que entregó a Semana, John Paulos aseguró que junto con Valentina consumieron sustancias alucinógenas, drogas, y que no se acordaba de lo que ocurrió. El cambio de parecer o la revelación, la confesión que hace John Paulos a esta hora del juicio, pues se convierte en un hecho fundamental cuando la fiscalía está por terminar todo el material de prueba que tiene en contra de este norteamericano. And thought about what I would do after, or what I would do next. Cuando la encontré sin pulso, pasaron alrededor de 20 minutos donde además entré en pánico, no sabía qué hacer, lloré, estuve pensando qué era lo que iba a hacer después. El ente acusador aseguró desde el comienzo de este juicio que tiene todas las pruebas, todas las evidencias para obtener una condena ejemplar en contra de John Paulos, que podría ser superior a los 50 años de cárcel. Él, desde un comienzo, negó cualquier tipo de responsabilidad. Thank you.